Alonso Cano fue un pintor, escultor y arquitecto español nacido en Granada. Se le considera uno de los más importantes artistas del barroco en España, siendo además el iniciador de la Escuela Granadina de Pintura y Escultura. Fueron importantes los discípulos pintores y escultores famosos. Su padre, Miguel Cano, era un prestigioso ensamblador de retablos. Su madre, María Almansa, practicaba el dibujo. Alonso fue bautizado en la parroquia de San Ildefonso de Granada. Aprendió sus primeras nociones de dibujo arquitectónico y de imaginería, llegando a colaborar en los encargos de ladrinos de su padre. Pronto, sus progenitores comenzaron a descubrir su talento. En una visita a Granada del pintor Juan del Castillo en 1614, este advirtió las grandes dotes del muchacho y aconsejó a sus padres que lo llevasen a Sevilla, donde había un ambiente artístico acorde con su talento. Sobre 1614, se traslada junto a su familia a la ciudad de Sevilla, donde al poco tiempo entra en el taller de pintura de Francisco Pacheco el más prestigioso maestro de la ciudad, donde existía Velázquez, de quien fue compañero y amigo durante toda su vida. Su primer cuadro conocido y firmado, un San Francisco de Borja que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, es de 1624, dos años antes de obtener el título de maestro pintor. En esta época seguía colaborando con su padre en diseño y ensamblado de retablos. En 1627 muere de parto su primera esposa. Vuelve a casarse en 1631 con Magdalena de Uceda, sobrina del pintor Juan de Uceda. En 1638 Cano se trasladó a la capital, donde el valido de Felipe IV, el poderoso conde duque de Olivares, le nombró pintor de cámara. Fue también profesor de dibujo del príncipe Baltasar Carlos. Por su proximidad a la corte, Cano puede conocer las colecciones reales ricas en pintura veneciana del siglo XVI y las obras de Velázquez. Todo esto ayuda a explicar su evolución del tenebrismo derivado de Caravaggio a un estilo más colorista y figuras elegantes. En 1644, su esposa murió asesinada, siendo Alonso acusado de asesinato. Llegó incluso a ser torturado, aunque no se le pudo condenar. No fue posible demostrar que fuera culpable. Tras un año de estancia en Valencia, refugiado en el Convento de San Francisco, vuelve a Madrid. Tuvo un carácter pendenciero e incierto en duelos. Pese a ganar cantidades importantes de dinero, mantuvo muchas deudas a lo largo de su vida, llegando a pisar la cárcel. Su amigo Juan del Castillo pagó sus deudas. En 1651 regresa a Granada con el propósito de ordenar sacerdote y tener un puesto de canónigo en la catedral. En espera, del puesto que obtuvo en 1652, trabajó en numerosos proyectos para la catedral, y así como para otras iglesias, monasterios y conventos de la ciudad, especialmente los pertenecientes a las ramas de la Orden Franciscana. En 1660, luego de una estancia en Madrid y en Salamanca, durante la cual recibió los hábitos de sacerdote, se reintegró a la Catedral de Granada como agnólicos y terminó su serie sobre la vida de la Virgen para esta iglesia. La obra de Aronso Cano ha sufrido pérdidas irreparables a lo largo del tiempo. Incendios, guerras, robos, saqueos nos han privado de una parte de su importante legado. En la hostilidad se halla dispersa y en ocasiones oculta o mal conservada. Pocas de las obras se encuentran aún en su ubicación original. Sigue siendo no obstante un legado inmenso que amarca, además de la pintura y escultura, obras arquitectónicas de relevancia. Menciona parte merecen sus dibujos de los que se conserva gran número y que permiten seguir el desarrollo de la carrera del artista y su gran influencia en los ámbitos en los que ejerció su labor: Sevilla, Madrid y Granada. Sus obras fueron al comienzo de su carrera una mezcla entre el marianismo italiano y el barroco, al igual que Velázquez, evolucionó al tenebrismo, predominante en Sevilla un estilo más colonista, aunque con carácter propio, puede decirse que junto con Velázquez su obra supone un punto de inflexión en la pintura española de la época, hacia una tendencia más idealista. Podemos distinguir tres periodos estilísticos en su obra. De su primera etapa sevillana es poco lo que nos ha llegado. La aportación más temprana fue el San Francisco y algunas obras menores. Hacia 1635, se observa un importante cambio con obras con un colorido más brillante, como En la visión de San Juan de 1637, o La perdida Santa Inés, de la que se conserva una copia recientemente descubierta. En su primera etapa madrileña, algunas pinturas destacadas son El Milagro del Pozo, alusivo a San Isidro Labrador, y la catedral de el Niño Jesús de la catedral de Getafe también son suyas el Cristo atado a la columna y Cristo flagelado por dos verdugos. Establecido de nuevo en Granada recibe el encargo más importante de su vida completar la decoración de la capilla mayor de la catedral de su ciudad natal con siete enormes lienzos con episodios de la Virgen que constituyen lo principal de su obra pictórica y uno de los conjuntos más impresionantes de la pintura barroca europea. El dibujo fue fundamental como parte del proceso creativo de Alonso Cano. Ya sus coetáneos destacan su gran habilidad, su extraordinaria inventiva y su exquisita técnica, a lo que se añade la cualidad de saber dibujar cualquier cosa desde un motivo arquitectónico a una figura. En Cano, la escultura ocupa un lugar secundario respecto a la pintura. Él mismo se consideraba ante todo pintor. Ninguna de sus obras es una imagen de tipo profesional. La mayoría son de pequeño tamaño. Su importancia radica en la delicada belleza de algunas piezas que son joyas. Ya apuntan hacia el arte rococoy en la perfección y belleza de las mismas. En su etapa sevillana, nos deja como escultor retablista sus obras más importantes, que se encuentran en el retablo de Santa María de la Oliva, en la iglesia de Lebrija, de 1628, que supone su aportación más grandiosa como retablista con las figuras colosales de San Pedro y San Pablo. En Sevilla realizó Cano otra de sus obras más importantes, la Inmaculada, que se venera en la iglesia parroquial de San Julián. Escultura en madera policromada de 1,41 de altura. Entre su producción escultórica destaca la conocida Inmaculada del Facistó de la Catedral de Granada, obra maestra realizada en 1655. En madera policromada de apenas 50 centímetros de altura. Que por su finura y virtuosismo, pronto fue trasladada a la sacristía para protegerla mejor y a su vez favorecer su contemplación. Pocos meses antes de su muerte, recibió el título de maestro mayor de la catedral y diseñó su fachada, que se construyó póstumamente. Fue enterrado en la cripta de la Catedral de Granada.